Hola amigos y amigas, estoy en un pueblo que se llama Mafukuma y que le llaman New Amanfo. Y es que hay un NGO aquí, un ONG que se llama Sankofa, que Sankofa quiere decir que hay que volver, empezar de nuevo. Porque uno se puede equivocar, pero cuando vuelve para recoger todo de nuevo, en nuestro dialecto dicen Sankofa. Es escuela de alguien. Y porque es un pueblo de pescadores y como los niños están en la playa haciendo nada, alguien ha ofrecido su propia casa, haciendo el colegio, sin nada a cambio, que los niños pueden tener un sitio jugar, dar de comer y todo. Entonces me voy a poner el video que podéis ver. Y no nada, fui a school de Fon Sankofa. Para ir a ni fin, no hay school, no. O a Mafukuma, ma famo, o un pan, no. Entonces, voy a la pere, ebo sumo, o a ma wey de mi school. Mbe mo fan wo break wo za go like when you age. It means the video no but room anya ya hwe bi. So you share the video with others. Eh. Na anya e tumi wo so mo abo mo aye. Ese es un sitio que han hecho para ellos que pueden jugar. Me da un columpio. Y todos son niños. Ya están algunos por ahí jugando como si fueran mayores. Duchando los de peques. Es una zona muy grande. Podéis ver que es una zona que es muy, muy de costa. Sí, podéis ver el suelo. Y mira, un montón de niños ahí jugando. Entonces, cualquier voluntario, cualquier persona que quiere venir a Ghana a hacer algo a cambio de su tiempo. Y esa escuela es nueva y están haciendo y pueden venir a ayudar para hacerlo y como toca hacerlo. Esa es una de las clases que están construyendo, todavía no lo han terminado. Y por como la lluvia se ha destrozado cosas, ¿ve? Y usan esto. Por lo menos tienen sitio donde están. Hay unas ovejas haciendo miel por ahí. En Duano voy a poner porque es un sitio muy húmedo. So, that's the school Sankofa. I'm saying it in English like anyone who wants to come and spend some time with these children to teach them some skills, to share his time. Because they are lovely kids to, you know, share experience. You can come to Amafukuma. You ask for Sankofa, African home, and you can be here, you know, sharing ideas with the kids. Have fun. If you want to do a voluntary service here, whatever he wants to do, they will, you know, make sure you have a place to stay. You stay with the people. They have their own farm. The grown-up are doing some farm, you know, to feed their kids. So they are teaching them something, operation, feed yourself. Y la playa está ahí cerca, aunque ahí hay gente que tiene sus casas alrededor. Y esto. Hey, Miss Stephanie, ¿cómo estás? Hey, Salomé, hey, te veo. Hey, Yauvi, es una vez. Hey, Thompson. How are you? Still, I haven't been to Accra. I will call you when I'm in Accra. Ahora están como están de vacaciones de niños. Todavía no empiezan los coles de Ghana, los niños. Y. ¿Cómo fueron a ir a Oahu? Tiene como 300 niños aquí. Entre. How much age, you know, from? From 7, but normally, you know, this one's maybe. No, you know, in Chanka, you can say from, pues, base, son niños pequeños. How many years? Algunos son 4 años y 5 años. Yeah. Odum, techi a lie. What chan or rehearsals? I said, T, your children.
Pues esto, tienen aquí unos cocoteros, tienen aquí papayas, tienen los campos de yuca, tienen plátanos y tienen palmeras. Es una zona bastante que llaman aquí, es un sitio, zona donde los niños están jugando. Mira los columpios que tienen y ellos no están buscando para cambiar el terreno ni nada, solamente intentar empezar un futuro mejor para unos niños que tienen unas, ¿cómo se llama?, unas ideas cómo empieza la vida, porque por lo menos hay algunos que van aquí a ellos, ¿no?, para estar en la playa, ahí mirando a sus padres, sus madres, pescando y esto. Y luego me voy a intentar poner el dirección para que la gente vea. Si alguien quiere que llame aquí directamente. Ahí está. Y luego me voy a ponerlo abajo que podéis venir, todos que quieran venir aquí a visitar. Si ve, están compartiendo esos columpios, jugando, lo que sea. Entonces, cualquier persona que tiene juguetes que quieren enviar aquí, cualquier persona que tiene juguetes en casa que no usan y podemos compartir, ves que están ahí, intenta tener, haciendo sus propios juguetes, mira. Abazina, ella es Ibana. Juan es Ibana. Sí, mira, están jugando. Aba Grunerizi. Ella es Benivia. Sí, son, mira, el sitio es muy grande. Y me voy a acercar. Si veis la niña con su ropa rosa como si fuera bautizo. Aba Grunerizi. I'm going to go to the police.